micro hábitos realistas que te van a cambiar la vida. Sí, allá afuera muchas personas te hablan de hábitos millonarios de tal autor, estos hábitos te van a llevar al siguiente nivel, estos hábitos te van a catapultar al éxito y muchas cosas más. Es cierto, allá afuera te vas a encontrar con un sinfín de bibliografías, de información de cómo tienes que tener tu día a día, cuáles son los hábitos para volverte millonario. Pero adivina qué, nadie habla de los micro hábitos, nadie habla de esos pequeños hábitos, esas pequeñas victorias que te van a ir dando la confianza y va a ser esa amalgama de pequeñas victorias que te van a permitir llegar a conseguir absolutamente lo que tú quieras. Hoy te voy a hablar y te voy a dar 10 micro hábitos que me han funcionado y son los que recomiendo para que te vayas a ese siguiente nivel. Y el décimo micro hábito es el más poderoso de todos, el que menos te lo esperas. Probablemente pienses que es el más absurdo, pero sí, créeme, es el más poderoso de todos. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar los micro hábitos para que no solamente los escuches, sino también te voy a dar una técnica para que los realices, los ejecutes y se conviertan en un plan de vida, en un estilo de vida y literal lo incorpores directamente a tu inconsciente. Recuerda, si estás aquí, suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise semana a semana los videos que estamos montando y sin más que decir, arranquemos. Y antes de decirte y lanzarte cuáles son los 10 micro hábitos, quiero decirte que uno de los hábitos más importantes entre los tantos hábitos que hay para ser millonario es aprender sobre leyes espirituales, leyes universales. Porque si tú sabes cuáles son las leyes universales, te va a permitir crear y generar riqueza. Es por eso que hice una playlist de las 7 leyes universales y aquí en la descripción te voy a dejar los links para que vayas, los veas y los disfrutes. No solamente eso, sino que en los próximos meses voy a estar haciendo un entrenamiento vivencial poderoso donde vamos a llevar tu vida a un siguiente nivel. Un entrenamiento con dinámicas de alto impacto y dinámicas espirituales que te va a permitir tomar acción y aumentar tu productividad y aumentar todos los resultados que estás esperando. Entonces, José, ¿cuáles son los 10 micro hábitos más importantes? Y el primero es: comienza tu día y termina tu día escribiendo y diciendo y declarando: estoy feliz y agradecido por. Fíjate que este mantra tan poderoso de estoy feliz y agradecido por, y ahí obviamente tú le completas, de qué estás feliz y de qué estás agradecido hoy. No sé, se me ocurre, José, estoy feliz y agradecido porque tengo salud, porque tengo a mi familia, porque tengo dinero, porque tengo trabajo. O sea, ¿no saben lo poderoso que es cuando tú dices estoy feliz y agradecido por? Y en las mañanas, cada vez que te levantes, agradece por 5 cosas. Y en la noche, agradece por las 5 cosas que te pasó en el día. Hacer eso en la mañana y en la noche, créeme que termina siendo súper poderoso, súper impactante, porque recuerda, hace unos días y muchos mentores te dicen, escribe lo que quieres en la vida, porque escribiéndolo lo materializas, ¿sí? Y eso es muy importante, entender la ley de la atracción y correspondencia funciona, no solamente que tú lo pienses, sino también que lo escribas y que lo declares, de que lo verbalices y que lo escribas, es poderoso. Entonces, un micro hábito poderoso y que te va a cambiar la vida es escribe, y te recomiendo que inicies con la frase estoy feliz y agradecido por, y escribe por qué estás feliz y agradecido en la mañana, en la noche, con 5 cosas con las que estés agradecido. Mira, es suficiente. 2, tener una agenda y tener una pizarra o un pizarrón, y esto te va a ayudar a que seas altamente productivo. Puede sonarte absurdo y ridículo, pero tener una agenda es importantísimo. No solamente es tenerla, sino también tener un pizarrón o una pizarra. Y esto a mí, créeme que me ha ayudado grandemente. Porque siempre tenemos cosas que hacer en el día a día, reuniones. Hay cosas muy importantes que tenemos que hacer en el día a día. Y a veces, si te pasa como a mí, nos olvidamos. Entonces yo tengo mi pizarrón, la pizarra la tengo al frente, es en donde trabajo, en mi laptop, la tengo al frente porque eso me permite ver las cosas urgentes e importantes del día y eso
me permite ser más productivo, porque en ese pizarrón, por ejemplo, apunto lo más importante, reuniones del día a día y las cosas que tengo que hacer en la casa, en la agenda. Y obviamente ya uno se va organizando. Pero créeme que este tipo de cosas te va a permitir ser altamente productivo. A mí me ha funcionado grandemente y considero que es un micro hábito que te lleva al éxito indudablemente. 3. El ayuno intermitente. Uy, muchachos, esto es poderoso. Hacer ayuno termina siendo un catalizador a tu salud y no solamente a eso, sino a los resultados que tú quieres tener. Ayuno intermitente básicamente es ayunar, o sea, no desayunar por las mañanas, saltarte el desayuno y almorzar como tal a la 1, 2, 2 de la tarde y en la noche una segunda comida, tipo 6, 7 de la noche como máximo, y después no comer hasta el día siguiente. Hay ayunos de 18 horas, 16 horas, 24 horas mínimo, y los recomendables son 18 horas, es suficiente, porque eso te da más claridad mental. Y si al ayuno le quitas el azúcar, les quita los carbohidratos, uff, no te imaginas. Cada vez que yo hago la dieta cetogénica o simplemente ayuno, la claridad mental, las cosas que pasan en mi interior y en mi vida, son poderosísimas. Todo se aclara, las ideas fluyen. O sea, es poderosísimo. Créeme que es un hábito y es un micro hábito que la gente no le toma tanto en cuenta, pero es sumamente poderoso. El cuarto es vístete para el éxito. ¿No sabes lo poderoso que es que te vistas y que te sientas excelente a la hora de vestirte? O sea, una mujer, por ejemplo, si eres mujer y te paras frente a un espejo, te pones regia, te produces para una fiesta o qué sé yo, ¿cómo te sientes? Ahora imagínate que no te produzca simplemente cuando salgas a la calle, que te vistas bien, que te vistas peinada, bien vestida, una ropa adecuada, quizás no tan producida como una fiesta, pero el hecho de que te vistas bien para la ocasión y que tú te sientas bien, que te peines, que te arregles, que vayas al barbero, la manicure, la pedicure para las mujeres, para los hombres también, o sea, es poderosísimo. Vístanse para el éxito, y cada vez que salgas a la calle a una reunión, vístete para el éxito, vístete para ti, no por los demás. Eso no solamente se te ve físicamente o el tema de imagen es poderoso, sino te eleva la autoestima y el performance biológico es altamente efectivo cuando aplicas esto. El quinto, trabajo en tu cuerpo. Cuando te hablo trabajo en tu cuerpo es empieza a hacer cosas que mejoren tu cuerpo. Mira, yo sé que un hábito es hacer deporte, pero hay personas que les cuesta mucho hacer deporte. Si tú eres de las personas que te cuesta hacer deporte, cuando te hablo de trabaja tu cuerpo es empiezas una vez a la semana hacer deporte. Por ahí quizás 30 minutos en el gimnasio, 15 minutos caminando, 10 minutos corriendo. O sea, ese micro paso, ese micro hábito, porque es un micro hábito. Un hábito es salir a correr. Pero si tú no sales a correr, uno de los micro hábitos que puede ser es camina 10 pasos, camina 20 pasos y vas aumentando 15 minutos, 20 minutos, media hora y vas aumentando poco a poco porque es un proceso. Tómate tu tiempo, pero haz deporte, cuida tu cuerpo, cuida el templo, eso es muy importante. El siguiente es trabaja tu mente, léete un libro. Ok, José, acá hay muchos libros. José, no me gusta leer, me cuesta, me quedo dormido. Comienza por una página diaria, dos páginas diarias, tres páginas diarias, la mitad de una página. Escúchate un audio entonces, si no te gusta leer. 5 minutos diarios, 10 minutos diarios, son micros pasos, pequeños pasos, pequeñas victorias. Y cuando vas adquiriendo esas pequeñas victorias, se convierte en una victoria gigante. Son los pasos, recuerden, el agua no perfora la piedra por la fuerza, sino por la constancia. La constancia es lo que les va a permitir a ustedes desarrollar y cuidar el templo, cuidar el cuerpo. Y la mente, por supuesto, que es leyendo libros y demás. El siguiente es trabaja tu espiritualidad, trabaja tu espíritu. Asiste a retiros espirituales, dinámicas espirituales, vivencias espirituales que te permitan conectar con tu divinidad. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de yoga, hipnosis, mindfulness, que te permiten conectar con tu ser interior. Y eso es muy importante, estar cerca a Dios, creer en Dios, todo ese tipo de cosas van a permitir que lo hagas. Probablemente no crees mucho, quizás
no tienes tanto tiempo, pero dedícale a la semana, una vez por semana, a leer tu libro espiritual. Yo acá tengo un libro espiritual, por ejemplo. Empezar a leer libros espirituales, si quieres la Biblia, como sea que está bien para ti. No puede ser, no, quizás, no, yo no me voy a leer la Biblia todos los días, se me ocurre, o voy a ir a la iglesia todos los días, se me ocurre. Pero una vez a la semana, una vez al mes, siempre es importante es trabajar el área espiritual. La gente no lo hace y es un micro hábito que si lo vas haciendo de a poco se convierte en un hábito totalmente poderoso. El octavo es lleva un curso de finanzas personales, por favor. Lleva un curso de cómo hacer negocios, cómo hacer empresa, porque no nos enseñan. Normalmente allá afuera no te enseñan a hacer negocios. No hay una cultura financiera normalmente en Latinoamérica. Entonces, yo te recomendaría que empieces a llevar cursos de finanzas personales, de dinero, cómo hacer empresa, cómo hacer franquicias, finanzas personales, marketing, ventas, todo eso. O sea, eso es importantísimo, porque cuando tú tengas un negocio, estés en tu negocio, vas a dar saltos cuánticos gracias a que sabes ese tipo de cosas. Poderoso. El noveno es ordena tu casa. Eso es poderoso. Una vez una frase, un mentor me decía, José, así como tienes casa es como tienes, si tu cuarto está desordenado o tu casa está desordenada, así está tu mente desordenada. Y créanme que me ha pasado mucho. Yo les tengo que considerar y decir que yo no soy tan ordenado, me cuesta, les tengo que confesar, pero al menos en estos días o hace un tiempo tuve la iniciativa de arreglar el cuarto, porque de verdad como lo sentía muy desordenado, a veces nos pasa. Y de la noche a la mañana tuve un poco más de claridad. O sea, fue una cosa loca. Y realmente es una frase muy poderosa. Ordenen su cuarto, ordenen su casa, la ropa. O sea, no permitan que todo esté tirado. ¿Sí me entienden? O sea, las pequeñas victorias comienzan desde la casa, desde lo más simple que es tender tu cama. Entonces, si no hacemos ese tipo de cositas, créeme que muchas cosas en nuestra vida están desordenadas. Y es porque simplemente no estamos pendientes de eso. Y ese es un pequeño detalle, es un micro hábito poderosísimo, créanme. El último, el décimo, el más importante de todos es dale tiempo a tu familia. Estamos tan enfocados en producir, en hacer plata, en estar tras del dinero, que nos desenfocamos y nos descuidamos de la familia, de los hijos, de la esposa, el esposo. Entonces, dale tiempo de calidad a la familia. Una vez a la semana, dos veces por semana, el tiempo que consideres, pero dale tiempo a la familia. Es sumamente poderoso, no te imaginas cuán poderoso es. Y muchas veces, cuando no le dedicamos tiempo a la familia, te puedes arrepentir en el tiempo. Porque cuando no le dedicamos tiempo a la familia, podemos perdernos de momentos valiosos. Y sí, para llegar al éxito hay que pagar el precio, como no estar en cumpleaños, en navidades, pero eso es por un tiempo, no permitas que siempre sea así. Si ya tienes éxito o estás comenzando o ya tienes libertad financiera o estás en el camino A o lo estás logrando, dale el tiempo a la familia. Es muy importante, ese equilibrio es clave en nuestra vida. Y ese último, créeme que es el más poderoso porque me tocó, lo viví, lo experimenté y entendí que darle tiempo a la familia es fundamental, a la familia, a la pareja, a los hijos, a quien sea. Si vas a dar tiempo, que sea de calidad. Así que si estás por aquí, recuerda suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise los videos que estamos montando semana a semana. Y por favor, cuéntame, déjame en los comentarios qué otro micro hábito crees que funciona y que te está funcionando para llevar a ese siguiente nivel. Te mando un abrazo, cuídate bastante.